Jacobo's FC. Sí, tenemos aquí a la lista. Jugo D World 2022. No, quedan los tarjetones. Y está pidiendo que lleven la chela con clamato. Y aquí va a estar Tobey Maguire. Entrando a ver qué pasa. El cuento parece al Tobey Maguire, así como andorita. La primera llegada de Real Barril. Quiero decir que los de Real Barril les faltaban dos tarjetones. Y pues yo no les hubiera dejado, no, yo no había dejado que corriera este juego, la verdad. ¡No dejen que se acomode! ¡Que no les vayan a ganar la espalda! ¡No dejen que haga ese centro! Suscribe it. Se cayeron solo los dos. No había nadie de por medio que dijeran, le recargó el codo, lo aventó o algo por el estilo. ¡Muy bien, Exxon! ¡Que no se acomode! ¡Póngale incómodo! ¡Muy bien, Arreguín! ¡Confiaste! Casi hace un gol el portero de Real ahorita. ¡Vamos, hijo! Suscribe it. ¡Bien, Soto! ¡Fácil para Gibran! Fútbol americano, es fútbol, con los pies. Supremo va a cobrar ese tiro porque este jugador había alzado la mano para detener el balón. Casi. Muy buen intento por parte del Supremo. No había venido la semana pasada y hoy está aquí. Describe it. ¡Casi, hijo! ¡Un buen centro! ¡Casi! Va a buscar ahí un punto para poder pasarla. Lo van a empezar a marcar entre dos, pero se la pasó a Exxon. Él no era, pero bueno, vamos a insistir ahorita. Ocho se la va a quitar uno de nuestros niños. Ándale, 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 la tiene otra vez el Yair. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta cancha a veces no está muy bien y los muchachos se caen porque en unas partes está levantado el pasto sintético. Share. Bien, Pedro. Muy bien, Luis Arreguín. Qué bueno que viniste. Ya te extrañamos, chiquillo. Suscribe it. Y el Exxon ahí resguardando muy bien. Acá está el Pedrito Valenzuela por la banda derecha. Y las criaturas no deberán de estar cerca de la banda para evitar un accidente contundente con los pequeñitos. Hay que cuidar mucho a los niños. Porque nuestros jugadores pues traen el ímpetu a veces de la carrera y eso. Y... Kill. Porque nuestros jugadores pues traen el ímpetu a veces de la carrera y Kill. Eso. Y... a veces de la carrera y eso y tú a veces de la carrera y eso y ¡excelente! Un gol del Supremo y ha perforado la portería. Estuvieron luchando fuertemente nuestros niños hasta que lo lograron colocar
Y este es el juego de vuelta. Y el marcador global va hasta ahorita 2-0. Pero no cantamos victoria. Yo quiero más goles porque a mí me encantan los goles. Suscribe. Del anterior juego que estaba un poco controversial, en comparación de este, está un poco más tranquilo. Y eso me está gustando porque es a lo que venimos, a jugar. No venimos a otra cosa. Subscribe it. Aquí este guerrero de rayado. Subscribe it. Vamos, Bayo, ahí está la oportunidad. Busca un centro. Vamos, de ahí, ahí está. Qué emocionante está esto. Estaba lista yo para la acción. ¡No se desesperen! Ahorita salen las cosas. Hoy los versos allá en la... ¡Casi, Bayo! Describe it. Ya se hubiera parado. ¡Eso, Exxon! Ahorita otro masajito de esa tierra y ya nos queda. ¡Vamos, Exxon! ¡Tú puedes, Exxon! Yo te estoy apoyando a ti, Exxon. Yo te voy a ti. Yo le voy a todo el equipo de los Jacobos. ¡Que no se acomoda, Regin! ¡Ven! ¡Exxon! ¡Tráetela, hijo! Pase largo. Y te pegaron adrede. No sé quién te pegó, pero te pegó, Iván. ¡Bien, libro! ¡Excelente! ¡Tú, chico! ¡Muy bien! Este juego, niños. ¡Vamos, muy bien! Ya casi se va a acabar el primer tiempo, es lo que quiero yo. ¡Eso! ¡Gibran! ¡Gibran! ¡Ah, caray! ¡Qué obra de teatro! El portero ha quedado fuera y para mí estaría bien que hicieran un gol. ¿Qué pasó, Yair? ¿Por qué andas brincando así raro? Humilde, humilde. No se va a acomodar, no se va a acomodar. ¡Que no pase, Libro! ¡Eso, Gibran! ¡Listo! Share. Estamos en el descanso del medio tiempo y está a punto de iniciar nuestro segundo tiempo. Marcador global 2-0. En el primer partido hubo 3 expulsados por un juego controversial. En mi opinión se debió haber parado porque la porra estaba lanzando injurias a los jugadores y el reglamento estipula que no deben de pasar ninguno de esos circunstancias durante el terreno de juego. Y estamos viendo a los chicos detrás del barril que se van a acomodar. El portero está poniendo los guantes. Aquí tenemos al número 14. Aquí ubico al número 2 de la parte baja de los de Real. De la banda derecha tenemos al DT, que es el número 30.
30, si no me equivoco, le alcanzo a ver en el short. Y aquí tengo mi delantero, el Bayo Valenzuela. Suscribe it. Y nuestro capitán honorario ahorita, Librado Soto. Capitán suspendido fue el Meraz, que casi es el doble de Tobey Maguire, le estaba comentando el día de hoy. ¡Que no te pases, Supremo! ¡Te lo encargo! Quiero que mantengamos este marcador. ¡Bien, Arreyes! Suscribe it. Y Librado, que no se achica nunca, es el táctico de nuestro Jacobo. ¡Gibran! Resguardando, precioso, un cañonazo. Creo que volvió a ser del número 14, si no me equivoco, porque lo visto de aquel lado de la banda izquierda. Ok. Suscribe it. ¡Casi, hijo! ¡La volaste a la calle! ¡No puede ser! ¡Equipo ese balón! ¡A nuestro guerrero! ¡Librado Soto! Tocando para el 23, tocando para el 14. ¡Y la va a hacer esta vez! ¡No! Nuestro capitán. A los muchachos. Porreando. ¡Es tuya, Librado! ¡Híjole, casi! ¡Está viva! ¡Híjole, la sacó el portero! No valió. Hubiéramos llevado tres, pero no fue. Discriminación. Chico de color, ¿cuál negro? Disculpen las palabras de nuestros asistentes. Suscribe it. Hay que ser inclusivos. Y la va a cobrar el portero. Está acomodando, corta el número uno, de color anaranjado, y ha botado en la espalda de mi hijo de 14. Muy buena jugada, así se debe de jugar, limpio, haciendo estrategia. Precioso, muy bien, me gusta. Mira, el Supremo allá de la banda había sacado muy bien ese tiro de esquina y le rebotó las manos al chico de Real. ¡Que no te gane, Librado! ¡Bien! ¡El Arreguín la tiene! ¡Bien! ¡El Supremo ahora! Este video y... No le estoy cortando absolutamente nada. No le estoy cortando absolutamente... nada. ¡Juéguele, juéguele! ¡Márquele, márquele ya! ¡Márquele, márquele! ¡Mire! ¡Eso! Y la tiene el Bayo allá por la banda izquierda. ¡Vamos, Supremo! Librado, solo, haciendo casi la Champions. Yo diría que le pasara un pasito a Librado y metiera un gol. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le ha rebotado en el 30. Casi se va. Casi. Estaba excelente esa jugada, pero... No debemos desacreditar la defensa de Real Barril, que está muy bien ahorita ubicada en el tiempo de peligro donde estará comando de nuestros chicos.
cabezazo, la ha sacado el número 2 para sacarla del área. Suscribet. No, no le está haciendo nada. Toda esa porra es colibrado Soto que oyen, ¿eh? Y... Share. Hey!